Cow Help with Mariposa. Buenas noches a todos los seguidores de Facebook Live. Esta es la sesión de We Love Nogales. Mi nombre es Eladio Pereira, el director médico de Mariposa Health Center aquí en Nogales. Esta es una sesión donde tomamos un tiempito, 30, 40 minutos, para explorar temas de educación que son importantes para la comunidad y que nos ayudan a permanecer saludables. Estamos contentos de estar aquí con todos y con todos los 20 millones de seguidores, ¿verdad, Edgardo?, que tenemos aquí en Facebook Live. Hemos hecho varias sesiones recientemente de varios tópicos y han sido muy bien aceptadas. Y esta noche vamos a hablar de cáncer del seno. Conmigo tengo aquí tres invitadas que colaboran con nosotros en Mariposa para hacer la vida de los miembros de la comunidad un poquito mejor. Así que les voy a dejar a ellas que digan su nombre, el papel importante que hacen en Mariposa. Y luego yo voy a empezar con unos comentarios y ahí empezamos a conversar del tema. Gloria, empieza, por favor. Yo soy Gloria Kirkpatrick y soy Case Monitor del programa de Well Woman. Mi nombre es Conchita Somoza y yo soy, tengo 23 años trabajando en la clínica y de esos 23 años estoy en el programa de cáncer. Yo soy Deborah Santa Cruz y soy supervisora de rayos X y mamografía aquí en Mariposa. Soy radiology supervisor en Mariposa. Muy bien, Debbie. Y a todos, bienvenidas. Vamos a conversar aquí acerca de cáncer del seno. La idea es de detectarlo en una etapa temprana donde el tratamiento sea efectivo y nos ayude a prolongar la vida. Quisiera hacer unos comentarios iniciales primeros acerca del cáncer del seno. La razón que queremos hablar de esto esta noche es que el cáncer del seno todavía permanece el cáncer número 2 en términos de muertes en este país. Sigue el cáncer del pulmón. Y la idea es que tenemos la tecnología de detectarlo en una etapa temprana donde el tratamiento es más efectivo. Mucha gente nos preguntan cuáles son los factores de riesgo que son importantes en cáncer de seno, y hay varios, pero quiero recalcar unos cuantos esta noche. Primero es historial de familia, ¿no? Si una mamá o una hermana han tenido cáncer del seno, particularmente si ese tumor se ha detectado antes de los 50 años, eso requiere un poquito más de evaluación. Y es muy importante. Sabemos en los últimos años que la genética de cáncer del seno ha sido un poquito más descrita. Hemos encontrado varios genes que están asociados con un riesgo muy alto de cáncer del seno, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. No necesariamente para proveer consultas a la comunidad, sino para recalcar la importancia que la genética juega en la medicina y más en el cáncer del seno. La tecnología más importante en el diagnóstico de cáncer es la mamografía, que es la radiografía que hacemos para hacer el diagnóstico. En este momento hay varias sociedades médicas que han promulgado guías, ¿no?, de la frecuencia de la mamografía. Y muchas de estas sociedades a veces no están de acuerdo en términos de la frecuencia de la mamografía. Pero tenemos varias cosas
o varias recomendaciones generales. Primero es que en general estamos de acuerdo que la mamografía se debe empezar definitivamente a los 50 años y quizás antes. Sabemos que es más efectiva hasta los 74 años, pero es más efectiva entre los 60 y 69. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda quizás mamografía en los años 40, dependiendo de varios factores, y la frecuencia varía. Puede ser cada año o cada dos años. Lo mínimo debe ser a los 50, cada dos años. Eso es para la paciente que tiene un riesgo promedio, lo que llamamos en inglés average risk. Esto no realmente no aplica a ciertos grupos de mujeres, por ejemplo, no aplica a pacientes que han recibido radiación al pecho entre los 10 y 30 años, no aplica a pacientes que han tenido historial de familia, en fin, hay un grupo que está a alto más riesgo y eso requiere un poquito más de evaluación y consulta con el doctor. Eso quiere decir que las recomendaciones varían de sociedad en sociedad. El propósito de esta noche es crear un poquito de interés en la detección y de estimular a nuestros pacientes que se hagan la prueba por lo menos cada dos años y dependiendo de lo que encontremos en el mamograma, quizá un poquito más frecuente. Esos son mis comentarios iniciales. Ahora vamos a hablar de la mamografía. Debbie hace la mamografía todos los días. Tenemos tecnología nueva, sí, que está disponible, que es un poquito mejor, un poquito más precisa. Sí. Le voy a pedir a Debbie que comente en lo siguiente. ¿Cómo se hace el estudio? ¿Si hay dolor? ¿Si no hay dolor? ¿Qué precauciones podemos tomar para que el estudio no duela? ¿Qué tipo de resultados esperamos? Y más importante, ¿cuáles son las limitaciones de la mamografía? Porque sabemos que la mamografía no detecta el 100% de los tumores. Uh-huh. Es un porcentaje más bajo. Pero eso lo hablamos un poquito más tarde. Pero Pedro David, comenta del estudio, cómo lo hacemos, uh-huh, etcétera, etcétera. Okay. So, el estudio que hacemos es son cuatro imágenes, son dos de cada seno, muy importante. We take those films. Once we take those films, we submit them to a radiologist. He reads them. And if you've had prior mammograms, we get those prior so we can compare them to see if there's any change from the previous year to the most recent one that we're doing today. We do have a 3D imaging equipment right now. So what is a 3D? It means 3D dimensional. So what we're doing is we're taking pictures of the breast, not only with the 2D dimensional, but also with a scan. So TOMO is a scan of the breast. It's imaging of slices. It can go up to 15 slices, and it can actually distinguish if there's a lesion in the breast more distinctly and higher resolution than that of a 2D, because our breast is a 2D, so the 3D would give us more viewing options and higher resolution. When you do a 3D mammogram, mm-hmm, there are certain things you look for. Mm-hmm. The breast has certain density, yes, based on two things: the density of the breast tissue itself, yeah, and the fat, mm-hmm, that is normal. There are issues with breasts that are more dense, yes, maybe sometimes more difficult to see in some occasions. Mm-hmm. What are the kind of things that you look for in a mammogram that requires additional testing and maybe referral for an ultrasound, mm-hmm, and biopsy? Well, what the radiologist looks for is any variation in density. So if you have any overlapping masses or any obscured densities in the breast,
he'll look at that and want to redefine it by asking the patient to come back for additional images. It's not a repeat, it's an additional image to verify what he sees. So he could see a solid mass, or he can see a lesion or speculated mass or calcifications of the breast. So if he sees anything distorted from the norm, then he would call the patient back to do additional imaging. Once we do those additional images, whether it be the right or the left, and sometimes it's both breasts, we make clarification with specified imaging. So it's just the clarification on the actual spot where he wants us to do the imaging. And then from there, if he still thinks, yes, we need to take a closer look, he orders an ultrasound. And that gives him a second look. It is important to mention that not every abnormality is cancer. Correct. Yes. So there would be some densities in the breast that are benign, and there will be others that will be malignant. There are certain things that the radiologist looks for that increase the risk. So things like microcalcifications or irregular borders, anything like that would be a higher risk. And there is a classification in mammography that will define that for us, depending on the findings. There's a classification will tell us that the radiologist cannot reach a conclusion yet, or yes, it's benign, or yes, there's a high risk of malignancy. So there's a classification that we get back from radiologists, right? They're called our BI-RADS, so we follow 1 through 6. Zero being inconclusive, so additional imaging needs to be. 1 and 2 are normal, no abnormalities found in that. 3 could be where, yes, it looks like a cyst, it acts like a cyst, it's imaging like a cyst, so that would be a 6-month follow-up. And 4 and 5 would be a suspicious finding, and 6 would be a definite positive malignancy in the breast. Those findings will typically lead to an ultrasound and a biopsy. Yes. And maybe an MRI, depending on various factors. But that's beyond the discussion in this group tonight. But the idea is that we recognize that additional testing is needed, and that we may need help from additional radiologists or a specialist to help us do that. And I always tell my patients, it's important what you're doing. You're taking care of yourself. You're taking care of not only yourself but your children, because you need to be proactive for yourself. And if you think it may not be for yourself, it's for your children, because your children need their mother. Absolutely. And I always say, give yourself the gift of birthday present, and do it on your birthday so you can remember to come back always on your birthday to give that gift of recognition. And then also, if there's something there, we want to take care of it and make sure it's taken within a timely manner. And that's a good point, because when we talk about mammography, we talk about a couple of different tests. One is called screening mammography. That's a test that we do when there are no symptoms or signs. We do it because it's your age, and we do it every 2 years. However, if a woman feels an abnormality in the breast, whether it's a lump, whether it's a skin change, whether it's a discharge from the nipple, that does require a different kind of test. Yes. It's called a diagnostic mammogram. And it's very important that you know the reason for the mammogram, because your approach, your technique will depend whether it's a screening or diagnostic. Can you comment on that? Yeah, absolutely. When a patient comes in for a screening, there, like you said, there's no abnormal findings in the clinical breast exam that's done with their provider. And with the diagnostic, even if the patient doesn't feel anything, that's why it's important to go see your provider prior to ordering or actually making your appointment with the mammo department, is to actually signify if it is a regular screening and the provider didn't find anything,
or if it's a diagnostic, if you have a lump, a discharge, any skin coloring, discoloring, any changes in the way the breast looks, the dimpling part of it, any pain that's profound and doesn't go away, and it's constant, and you can actually point to it and say, you know, this has been hurting for a week or a couple of days. It's a big difference, because in a diagnostic, we would do additional imaging with in regards to the actual mammo and ultrasound. That would be within the timely manner, and the screening would just be the four pictures that we would do. Right. So, and the techniques that you use, mm-hmm, are techniques that are tested, they are recommended by the American College of Radiology. Yes. They have guidelines as to which images you do, so this is all well done based on, yes, national guidelines that dictate, mm-hmm, what you do. Yes, we're regulated by the, absolutely, yes. Great. Finally, Debbie, before we move on to Gloria, what about men? I want to talk about men for a brief second, because sometimes we don't realize that men can get breast cancer. Yes. It's a very slow number. I've seen a few in my career, mm-hmm, but it does happen, mm-hmm, and men can have a lump, and men must come to the doctor if they feel a lump. So can mammography be done in men? What do, yes, we do for, absolutely, men? Yes, absolutely. We can do the standard views, and we can do the additional views for the screening. Well, it's actually going to be a diagnostic, because there is a finding. It is very important, especially for men, because the risk is higher, even if it's very minimal, because he is a man, but you still can get breast cancer. And it's very prominent once you have it in your family. It does continue from the grandfather to the son to the grandson, so it carries on genetically. One message of tonight's session is not just about women and breast cancer and early detection, mm-hmm, but also about men. If we see, yes, if there's a man out there who has a lump that has not been looked at, please schedule the time to see the doctor so he can get that absolutely taken care of. And don't be embarrassed or afraid. We've had several mammograms on men, and it's, you know, it's a very normal thing to be checked and to be screened, just to make sure that, you know, it's not anything else. Okay. Yeah. Right. Thank you, Debbie. Thank so you. We're going to move on to Gloria. Mammography is a common test. It is covered by Medicaid, Medicare, and most plans. There will be some women who have limited resources, and that's where you come in. We have a program called Well Woman Health Check that allows women to be screened for various cancers. I would like for you to talk about what is that program looks like, and what does it screen, and how can women access you and your program. Okay, perfect. The Well Woman Health Check Program es para mujeres que no tienen aseguranza, o que no califican para Access, o que tienen un copago muy alto que sea más de $100. Esas personas, esas mujeres pueden calificar para recibir una mamografía y un papanicolaou de no costo, no les cobran a ellas. Para mujeres que tienen la edad de 40 a 64 años, les hacen una mamografía y les hacen también un clinical breast exam, un examen clínico, y también esas mujeres se les hace también a las mujeres de 21, uh-huh, a 64 años, también ellas van a recibir un pelvic exam, que es un examen pélvico, y también van a recibir una papanicolaou. Dependiendo los resultados del papanicolaou, también se les puede hacer una prueba de HPV. Claro. Este programa nos permite examinar a la mujer no solamente para cáncer del seno, pero para el cáncer del cuello de la matriz. So, el Pap smear is now recommended for women over 21.
There's one exception to that. That's a sexually active woman who's HIV positive. And then 21 to 30, pap smears every 3 years. And then between 31 and 64, you can either do pap smears every 3 years or HPV tests every 5 years. That has just changed. It used to be you do a co-test, meaning you do both a pap and a HPV. That's no longer recommended. We can do either or, either pap every 3 or HPV every 5. And then we stop at 65 if a patient has had 3 negative paps over the last decade or 2 negative HPVs. So the Well Woman Health Check will help the patient be screened for both. One thing I just want to make a comment about the HPV vaccine. Mm-hmm. You see women in your department that have not been vaccinated. We do recommend that women be vaccinated. The recommendation is HPV vaccine starting at age 9. Typically, children get vaccinated between 11 and 13, up to 26. So you could see a woman who's 25 and not have received the vaccine, and that woman should receive the HPV, even if it's sexually active. And I'm sure you see that. There's a new recommendation that we have not implemented because it's still unclear about coverage, but it's coming out that women should have HPV vaccine until age 45. And that's, I think, coming up very soon. So this is a program for women with limited resources. And how can they reach your department if they have a question about the Well Woman Health Check? They can call us at the office, the clinic number, which is the 281-1550, and we have 3 extensions because I have 2 other ladies that work with me also. Okay. And my extension is 1326. Great. Thank you very much. You're Thank welcome. You for that. And then we have moved from early detection, risk factors, mammography, making women accessible or have the test accessible to women. We're not going to cover treatment tonight. It's very complicated. It changes virtually every month based on various factors, but we do know that treatment usually involves surgery, in some cases radiation, in some cases chemotherapy, and in some cases the new agents that target specific receptors, which is really exciting. More than ever, we're making treatment available to women. We're not going to talk about treatment, but your role is to see the woman after they're treated. Y los servicios que ofreces, los ofreces después que ya han recibido el tratamiento, en términos de apoyo, prótesis, etc. So, Conchita, habla de tu departamento, lo que ofreces y cómo te pueden contactar. Ok, muy bien. Tenemos el programa, se llama Juntos contra el Cáncer. En este programa, por ejemplo, cuando ya es diagnosticada la mujer, lo primero que hacemos es darle apoyo emocional, principalmente a ella y a la familia, a todo completo. Nosotros nos juntamos una vez al mes. Este programa tiene alrededor de 19 años. Las sobrevivientes de cáncer tienen bastantes años, hay mujeres que tienen muchos años ahí. Entonces, regularmente en este programa, en este grupo, lo más que todo es para que tengan una convivencia entre ellas mismas, que tengan la confianza. Una de las partes principales aquí es darles confianza, darles esperanza, inclusive enseñarles que no están solas, no están solas en esta parte tan difícil de sus vidas. Les ayudamos con prótesis, con brasieres, con pelucas, con turbantes. Es una etapa, esto va por etapa. Regularmente nosotros tratamos de que esta parte de su vida tan difícil, de hecho, sea menos difícil con este programa. Hasta ahorita hemos tenido la oportunidad de ayudar a parte de Sonora,
tenemos bastante gente que viene de todo el estado de Sonora. Uh-huh. Hemos estado ayudando a estas gentes. Muy bien. Y el tratamiento de cáncer es muy difícil. Requiere recursos, requiere tiempo, requiere una fortaleza interna muy grande. Afecta la salud mental. Y tu programa ayuda a esos pacientes a seguir adelante. A veces estos pacientes requieren cirugía de los senos, en ocasiones no solamente un seno, sino los dos senos. Afecta la autoestima, hay una incidencia relativamente alta de depresión, de ansiedad, por muchas razones. Tu grupo está ahí para ofrecer el apoyo, ofrecer recursos y ayudar en lo que puedas, ¿correcto? Siempre estamos tratando de cubrir toda esa parte, y aquí pues la parte emocional, que es lo más importante. A veces busco, por ejemplo, psicólogos que hablen con ellas, que hablen con la familia. Algo muy importante también, que es de la manera como nosotros tratamos de que ellas vean la vida diferente. Por ejemplo, en mayo les hacemos una fiesta, el Día de las Madres. En diciembre les hacemos su fiesta de Navidad. Entonces, eso para ellas es muy importante. Ellas se sienten protegidas, ellas sienten que hay alguien que está con ellas, dándoles ese apoyo, dándoles esa fortaleza. Claro. En ocasiones, ¿el tratamiento médico es más fácil que el aspecto mental después del tratamiento? Definitivamente, sí. Y ese programa de apoyo que tienes, muy importante para dejarles saber a los pacientes que hay un futuro positivo, que la vida sigue adelante y que han sobrevivido un cáncer muy serio. Inclusive hay momentos en sus vidas que no tienen una decisión de tomar el tratamiento. Entonces ahí es donde entramos también, ayudándoles y explicándoles que el tratamiento es vida, la quimioterapia es vida. Entonces es una parte también muy importante. Muy bien, Conchita, muchas gracias. Quiero hacer un comentario, dos comentarios finales. Debbie, no hemos hablado de resonancia magnética y no vamos a hablar mucho. Solamente el único comentario es que la resonancia magnética o MRI en general no es para uso de rutina. No. Hay indicaciones relativamente fuertes para el uso de resonancia magnética. La razón que menciono es que a mí me hacen preguntas acerca del MRI y mi respuesta es que hay razones para hacerlo. Por ejemplo, sabemos que las mujeres que tienen el gene BRCA1, BRCA2, se hace el MRI. En ciertos historiales de familia se hace el MRI. Cuando la mujer ha recibido radiación en el pecho, en general se ha hecho por el diagnóstico de Hodgkin linfoma, uh-huh, entre los 10 y los 30 años. Hay razones para hacerlo. La importancia que le estamos dando esta noche es a la mamografía. Sí. Esa es la de rutina. Y una cosa también, aunque uno tenga el estudio para el MRI, siempre va a tener la mamografía antes. Siempre se hace conjunto, los dos. Y I just forgot to add, so the mammogram itself, it could vary for every individual. The amount of resistance from when we put the pressure on the breast to when we're done with it. Everybody has a different story. There's people that are very sensitive, some that are non-sensitive. So the reason we compress the breast is because we want to even out the tissue, make sure nothing's superimposed so we can see everything and nothing's hiding from us. And the first foremost importance of compression to the breast is because it is radiation. So the more compression, less radiation to you. So I've had several patients come through the clinic with the new equipment, and I've only had two that had a little discomfort. But I believe it depends on the tech that you have,
The more comfortable you are with them, the better. Less tension, more relaxing. And I always say, if you have children, the mammogram's nothing. If you've had children, this is good. That's so great. Important to mention, mammography doesn't detect all cancers. No, there's a 10 to 20% chance it's not detected in the early stages. Right, even if it's there, mm-hmm. which is really important, that if a woman has a lump and the mammogram is read as normal, that continued testing be done. Yes. And usually that it will involve a number of things. We're not here to discuss that. It may involve sonography, mm-hmm. it may involve MRI perhaps, mm-hmm. and eventually a biopsy, mm-hmm. whether it's an excisional biopsy or a fine needle aspirate, that biopsy decision will be made by the specialist. Yes. But the idea is that mammography, the sensitivity of mammography is not 100%. It does, the technology itself will miss 10 to 20%. Mm-hmm. And I know you, when you have someone with a lump and the mammogram is normal, we do refer that patient for additional testing, right? Mm-hmm. We do, yes. A lot of providers will get us, it's like getting a second opinion. So if you send them to the surgeon, he'll absolutely go in there and do, you know, an ultrasound and, you know, make it more comfortable for the patient to understand this is a second review of the imaging to make sure that there's nothing in there. If he does see anything abnormal, suspicious finding from what the radiologist read, he'll go in there and do some additional imaging. Yeah, absolutely. Excellent discussion. I think we're going to summarize our discussion today for our 20 million viewers. Hay muchos agradecimientos y saludos por la información, pero hay una pregunta que es, ¿hasta qué edad debe una dama hacerse la mamografía? Saludos y bendiciones. So, muy bien. So, en general, se recomienda hasta los 74 años, en general. De rutina, como screening. Pero es importante recalcar que toda mujer que tiene una lesión tiene que ver el doctor y se hace la mamografía. Es muy importante la diferencia entre screening y diagnóstico. So, screening es una mamografía que hacemos de rutina. La paciente no tiene ningún síntoma, el seno está normal y viene a hacerlo de rutina. Ahí que estamos hablando hasta los 74 años. Pero si la paciente siente algo en la piel, a los 77, viene con una lesión, una bolita, la mamografía es indicada. A veces esa diferencia no se aprecia. So, hasta los 74, pero a veces se requiere evaluación adicional. ¿Correcto, Debbie? Sí, si algo cambia dentro de ese tiempo de los 74 y más para arriba, usted siente algo diferente, por favor, no falte en ir con su doctor. Porque él va a saber o ella va a saber lo que necesita hacer. Muy bien, sí, perfecto. Uh-huh. ¿Otras preguntas, Edgardo, de todos los millones de personas que están con nosotros esta noche? Como le digo, muchos agradecimientos, muy interesante, y gracias, muy bien. Saludos de Patrimonina. Muy bien, muy bien, gracias a todos. Vamos a resumir lo que hemos hablado. Hemos hablado de los factores de riesgo. We've spoken about mammography, the indications for mammography, the difference between screening and diagnostic, the role of MRI, the importance of early symptom recognition, whether it's a lump, a skin change, or nipple retraction, or nipple discharge, the fact that mammography and other tests are covered by insurance, but if not, we do have a program that will help those women be screened for both breast and cervical. And then after treatment, we have the support of our support group, not just to offer a hand, moral support, mental health support, but also prosthesis and wigs and all of that. I hope that this was beneficial. I want to thank our guests for a great discussion. I want to thank our Facebook viewers
following tonight, and unless there are other comments, Conchita. Sí, me gustaría a mí invitar a las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer, si gustan participar en nuestro programa, con mucho gusto las atendemos. Es el 281-1550, extensión 1369, ahí me pueden encontrar y les aviso, les informo cuáles son los días que nos juntamos, el horario. Con mucho gusto las vamos a recibir. Muy bien, muchas gracias a todos. Quiero dar, yes, Edgardo, otra pregunta. Otra, todas las preguntas que sean. ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la sonografía? Le voy a dejar a Debbie que conteste, saber si es la especialidad de Debbie. So, mamografía se hace con radiación y ultrasonido es. ¿Ondas de sonido? Ultrasonido. Para crear una imagen. Una imagen. So it's all sonic waves that comes back with the ultrasound, and there's no radiation. So mammography has radiation, and ultrasound doesn't. Yeah. And y el sonograma casi siempre nos ayuda a determinar si la lesión en el seno es sólido o un quiste. Y es muy importante saber eso, porque el quiste. Hay ciertas apariencias en el sonograma que nos dejan saber si el quiste es relativamente sencillo. El especialista en esos casos inserta una jeringuilla, saca el líquido y lo envía a examen. Y si sale normal, no hay otra prueba que hacer, a menos que el líquido regrese. O sea, el papel más importante de sonografía es distinguir sólido y un quiste. Y lo importante también es que las personas 30 años para arriba, si hay algo que tienen problemas, se tiene que hacer la mamografía primero. Las personas 29 para abajo, porque tienen los senos muy densos, necesitan el ultrasonido. Pero el ultrasonido no se usa como screening process. So. Eso es muy importante en la mujer más joven. En ciertos casos decidimos hacer el sonograma primero. Uh-huh. Y a veces consultamos con el especialista para que nos determine, porque vemos cáncer en mujer joven. Sí. No hemos visto cáncer en los 20 y pico, en los 30 y pico. Sí. En estos momentos la edad realmente sí es importante en términos de riesgo, pero si hay una lesión en el seno hay que evaluarla, no importa la edad. Yeah. Cancer does not discriminate, so it's very important. Absolutely. Very important that you check yourself. You check, you know, women and men. Check sí. yourself. Muchas gracias. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Todo se ve bien? Por tan importante información sigue diciendo la gente. Qué bien, hemos contestado todas las preguntas. Le damos las gracias a los invitados otra vez. Gracias a los que nos están siguiendo en Facebook. Y nos vemos en 2 semanas con un tópico de interés en la comunidad. Buenas noches. Buenas y muchas noches. Gracias. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Tau Health with Mariposa.